Hola, buenos días a todos. En esta presentación lo que vamos a compartir son los resultados preliminares de un análisis que hemos hecho Salvite, Blanca Rodríguez, Lucía de Cos y yo misma, todas de la Universidad de León, las tres primeras del área de Economía y Documentación y Lucía de la UGT. En este sentido vamos a empezar comentando cómo la formación vamos a recordar cómo la formación online se está extendiendo en los últimos años y también sobre todo en el ámbito universitario. Cada vez es más habitual que se impartan estudios de grado y de máster online en todo tipo de universidades y no solamente en las universidades online. Por ejemplo, esta propia universidad también tiene varios títulos online. En este entorno, las bibliotecas universitarias tienen dificultades para proporcionar acceso a los alumnos online a las monografías de la bibliografía recomendada en las asignaturas, porque tienen dificultades a la hora de hacerles llegar los materiales, ¿no? Y durante la pandemia vimos que este era un problema que teníamos todos, porque no teníamos acceso a nuestras bibliotecas, con lo cual lo que ha sucedido es que en los últimos años las selecciones de libros electrónicos han aumentado un 48% las bibliotecas de las universidades, esto teniendo en cuenta los datos de Revit, ¿no? Y midiendo la diferencia entre el año 2019 y 2021, que es el último año que se dispone de datos. Ante esta problemática, lo que hemos hecho es analizar las monografías de la bibliografía recomendada de las asignaturas de grado online en información y documentación de la Universidad de León, que hoy en día es el único grado online sobre este tema. Durante el curso 2021 y 2022. Y de todas estas referencias que obtuvimos, que eran más de 600, lo que hicimos fue seleccionar las referencias que correspondían a las monografías y analizar si estaban o no en formato digital, bien a través del préstamo de bibliotecas o bien a través del acceso abierto. Yo sé que es algo que se suele hacer habitualmente en la gestión de las bibliotecas, pero que son datos que pocas veces se han publicado, solo con tantas ocasiones. Algunos de los resultados que hemos obtenido son estos. En primer lugar, 7 de cada 10 referencias de la bibliografía recomendada de las asignaturas son monografías. Y esto está en la línea de estudios anteriores, que ya publicaron, por ejemplo, en 2008, María Isabel Oscurán, Isabel Ibar, Díaz Sanz, y también un poco más adelante, en el año 2015, Blanca Rodríguez y otras autoras. Con lo cual, las monografías son esenciales en la docencia. Tienen un papel prioritario. De todas estas monografías que hemos analizado, 2 de cada 10 están en formato digital a través de licencias de préstamo o en acceso al libro. 2 de cada 10. Eso significa que 8 de cada 10 no están disponibles en formato electrónico para los alumnos online, con lo cual tenemos una dificultad. Otra cosa que hicimos fue intentar buscar todas aquellas monografías que no teníamos en el catálogo, intentar buscarlas para saber si estaban disponibles o no para el préstamo en bibliotecas y nosotros no las teníamos. Y ahí conseguimos aumentar un poco el ratio y conseguimos saber que 3 de cada 10 monografías podían estar en formato digital. Por lo tanto, 7 de cada 10, el 70%, no estarían en formato digital. Es una cantidad muy alta. Esto en el grado de información y documentación, bueno, salía un poco mejor, ¿no? En las asignaturas específicas relacionadas con el ámbito temático de información y documentación, ¿no? Sabemos que cada especialidad o cada ámbito temático tiene unas características. Pues en información y documentación conseguimos 4,5 de cada 10, o un 45%, de las monografías en formato digital. Más que en otras áreas, en otras asignaturas de áreas como humanidades o ciencias sociales. De todas las monografías que no estaban disponibles en formato digital, la principal razón es que no se habían editado en formato digital. Y esto era el 90%, 9 de cada 10. Y el 10% restante era porque no existían licencias de préstamo. Con lo cual, el principal problema es que los editores no están editando en digital. O la bibliografía que se ha recomendado no está en digital. Con lo cual, aquí tenemos varias conclusiones. En primer lugar, la industria editorial y las bibliotecas no están cubriendo las necesidades de la formación online en el sentido de profesionalización.
proporcionar acceso a la bibliografía recomendada en formato digital. Por otro lado, el acceso abierto a las monografías es minoritario. Como sabemos, en la revista se ha avanzado mucho, pero el acceso abierto a las monografías es muy poco generalizado. Por otro lado, una de las opciones que podríamos tener con las bibliotecas a la hora de proporcionar acceso a la bibliografía recomendada, que podría ser la digitalización de nuestras obras impresas, vemos que nos topamos con la legislación de derechos de autor y solamente podemos digitalizar lo correspondiente a un 10% de la monografía o un capítulo del libro. Por lo tanto, nuestras recomendaciones consisten en, el sentido en el que creemos que podríamos trabajar, consiste en extender el modelo de acceso abierto, impulsar los recursos educativos abiertos, como está haciendo Redium, establecer convenios de acceso a las colecciones en las bibliotecas universitarias de forma que los alumnos online puedan acceder a otras bibliotecarias más cercanas, apoyar el modelo de préstamo digital controlado de la IFLA y presionar para favorecer la publicación en formato digital. Sobre el modelo de préstamo digital controlado, consiste en que las bibliotecas, la IFLA está presionando con este posicionamiento desde 2021, en que las bibliotecas puedan digitalizar ciertas obras de sus colecciones y también prestarlas en formato digital con cierto control en cuanto a derechos de uso, tiempo de préstamo, etc. Muchas gracias y si tenéis cualquier comentario, nos vemos.